Bienvenidos al noticiario BDS. Muy buenas superhéroes, bienvenidos una semana más al noticiario BDS, programa 58 de esta andadura en formato podcast de Blog de Superhéroes. Y nos vamos a una semana más que está llena de titulares, cargaditos de noticias, tanto de DC como de Marvel, así que vamos a tener mucho de lo que hablar. Y además eso es una semana que nos ha dejado algunas fechas señaladas por temas de aniversarios y fechas especiales. Para repasar toda la actualidad, pues estoy aquí acompañado, como siempre, de Diego Iván. Muy buenas, ¿cómo va todo? Muy buenas, Álvaro, un gusto escucharte a ti y un gusto a la gente que nos va a escuchar por medio de las otras plataformas. Como siempre, un placer estar con Blog de Superhéroes cada domingo o cada día que, bueno, platicamos aquí sobre las más nuevas novedades. Y pues primero que nada, felicidades por tu cumpleaños, Álvaro. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Sí, sí. Sin ti no estaríamos platicando y pues te admiro, Álvaro, te admiro. Bueno, mirado... tampoco para tanto. Desde antes de que entrara a colaborar con ustedes del blog, en el blog, tengo que mencionar también que también por estas fechas, aproximadamente el 12 de noviembre, también me uní a ustedes. Solo quería mencionarlo y pues ha sido pues toda una experiencia y un placer viniendo trabajando contigo, Álvaro. Nada, el placer es mío porque, vamos, ya sabes que te lo digo que, hombre, que me suples muy bien, ¿no? La parte de DC, que es en la que yo más cojeo, que ya lo sabéis todos, que se me escapan muchas cosas y tú entras ahí perfectamente, ¿no? Para los que no sepáis, mi cumpleaños que fue el pasado 16 de noviembre, por si acaso no me habéis enviado todavía el regalo, todavía estáis a tiempo para poder enviármelo, ¿vale? A mí me da igual que me lo mandáis más tarde, no hay problema conmigo en ese sentido. Y bueno, pues creo que no lo había dicho, estamos a 22 de noviembre, ¿vale? Domingo 22 de noviembre. Y bueno, nos vamos a meter en faena porque, como te venía comentando, hay muchísimas cosas de las que hablar. Y lo primero de todo es, pues, señalar una de esas fechas a las que antes hacía alusión, que fue este pasado 18 de noviembre, ¿no, Diego? Así es, Álvaro. Yo quisiera, pues, platicar acerca de este aniversario especial. Este 18 de noviembre, pues, fue el cumpleaños del escritor británico Alan Moore, una de las eminencias del mundo del cómic, el cual, pues, quisiera comentar brevemente un poco de su trayectoria. Alan Moore, también conocido como el bardo de Northampton en Inglaterra, él, pues, ha sido una de las figuras célebres dentro del mundo del cómic en lengua de habla inglesa, más que nada por las grandes creaciones y las grandes contribuciones que lograron hacer sus obras dentro de la industria del cómic a nivel mundial, tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos. Alan Moore, pues, principalmente inició su carrera a finales de los 70 en Gran Bretaña, donde trabajó para algunas revistas de publicación, esas revistas strip, las cuales, pues, se publicaban regularmente, y pues empezó a hacer sus comienzos en las editoriales notables de allá, llamada la 2000 AD, Marvel UK y la revista Warrior. Es en estas revistas donde comienza, pues, a dar rienda suelta a sus obras más conocidas, siendo, pues, Warrior la casa donde inició su obra de B of Vendetta o B de Venganza. También en esta revista rescata un personaje ya olvidado de Gran Bretaña, que se llama Marvel Man, o renombrado actualmente como Miracle Man, el cual esencialmente era una versión de Shazam, de Capitán Marvel de DC Comics, pero ambientada en Gran Bretaña. Y bueno, estas dos obras, pues, le dan notoriedad a Alan Moore del otro lado del charco, de Estados Unidos, para que DC Comics lo contratara en esa época. Estamos hablando que, pues, Alan Moore logró pues irse, más que nada, ganándose un puesto por su trabajo, por sus obras, antes de llegar a crear sus
sus trabajos por los cuales es mayormente conocido, como lo son Watchmen, Batman The Killing Joke, y también su run, su trabajo dentro del título de Swamp Thing. Eso ya hablando de esta, eso ya en Estados Unidos, de parte de DC Comics. Se puede decir que Alan Moore, pues, fue parte de esta invasión de escritores de Gran Bretaña que tuvo Estados Unidos para la industria del cómic en los años 80, la cual pues también estaba Neil Gaiman, de quien platiqué la semana pasada. Pero bueno, Alan Moore es otra historia. Alan Moore realmente resalta bastante por ser no solo un creador, es que sus obras, abarcando temas tanto sociales, futuros distópicos, el escenario que se vivía en esa época por la Guerra Fría, por el peligro nuclear, es lo que pues le dieron más que nada cabida a sus obras capitales. Por ejemplo, Watchmen fue su magnus opus, como se le dice, como se le dice a su obra de mayor envergadura, la cual pues le dio el prestigio que ya venía acuñando. Esta serie, esta maxiserie, se publicó del año 86 al 1987, pero en paralelo llevaba varios títulos, como por ejemplo los que ya mencioné de Swamp Thing, una serie, una saga que él inauguró, la cual pues redefinió a este personaje, a la cosa del pantano, llevándolo pues a un nuevo rumbo creativo, del cual el personaje no había alcanzado con anteriores escritores. Pero pues esta saga de Swamp Thing creada por Alan Moore, lo cual pues le da emoción al personaje, la cual reescribe la mitología del mismo, otra de sus obras, las cuales pues tuve pues la oportunidad de leer durante este 2020. Realmente es un título bastante recomendable. También Alan Moore pues dio un cierre a las historias de la Edad de Plata del personaje de Superman, porque él escribió dos historias notables con el Hombre Acero como personaje titular. Esta fue en 1985 con su frecuente colaborador Dave Gibbons, con el que también escribió Watchmen, con el que también realizó Watchmen. Esta obra se llamó For the Man Who Has Everything, y también en 1986, Whatever Happened to the Man of Tomorrow, que era una historia de cierre conmemorativa para todas las historias de la Edad de Plata de Superman antes de que el personaje reiniciara. Como ya mencioné anteriormente, pues sí, se le debe también la controvertida Batman, la broma asesina, o Batman The Killing Joke, la cual en cierta forma pues le da su origen al personaje del Joker. También en Swamp Thing es donde vemos el debut del personaje icónico dentro de los cómics de Vértigo, John Constantine, el cual pues comenta Alan Moore que se inspiró en una persona que conoció en la vida real, o que realmente conocía a un Constantine de la vida real, para crear al personaje, el cual pues pasó a protagonizar la exitosa serie Hellblazer dentro de la editorial Vértigo de DC Comics. Lamentablemente, pues en esta época ya su relación con DC, más que nada por los temas del copyright, con DC Comics por los temas del copyright de sus obras, pues vino mermando pues su relación de trabajo, y pues a finales de los 80 se separó de la editorial y control de sus obras. Luego estuvo un tiempo trabajando como independiente hasta volver a la industria del cómic mainstream, gracias a la editorial que abrió Todd McFarlane, Rob Liefeld y pues todos estos artistas, que se llamó Image Comics, en donde pues era una oportunidad para que creadores pu pudieran hacer uso de sus obras totalmente. Y ahí es donde Alan Moore empezó a trabajar, más que nada destacablemente por una serie llamada Supreme, que era una creación de Rob Liefeld, a la cual él pues le dio un giro totalmente, haciendo que ese personaje, bastante similar a Superman por cierto, se inspirara en la mitología del personaje de Superman, creando pues sus propias historias a base de los elementos que ya se habían trabajado con Superman en la Edad de Plata. También pues se le conoce que tuvo pues algunas historias con personajes como Spawn, los Wildcats de Jim Lee, entre otros. Y a finales de los 90 está su otra obra también conocida, que era The League of Extraordinary Gentlemen, o La Liga de Caballeros Extraordinarios, la cual es la primera, llamémoslo así, otra de sus obras originales de Alan Moore, en donde él conjuntaba diferentes historias literarias, diferentes personajes en un solo universo de ficción, teniendo pues a protagonistas de personajes de la época victoriana, como el Capitán Nemo, Alan
Alan Quatermain, Mina Harker de los libros de Drácula, Un hombre invisible y el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Esta obra cuenta con una adaptación poco exitosa que salió allá por el año 2003, la cual pues no le hace justicia a la obra de Moore por ese y por infinitos otros problemas, pero es algo entretenida. Ahora que pues tratamos eso, también Alan Moore ha sido bastante reacio a que sus trabajos se adapten, ya que él es defensor de que pues el medio del cómic es el medio del cómic, este no puede trasladarse a otro formato, siendo ese uno de los retos que tuvieron diferentes productoras a lo largo de casi 25 años para adaptar Watchmen, más que nada por la complejidad con la cual estaba construido a formato de cómic. Pero bueno, Alan Moore pues se distanció de DC desde los 90, aunque pues esta editorial en la que estaba trabajando, que se llamaba America Best Comics, la cual publicaba los libros de su Liga Extraordinaria, pasó a ser adquirida por DC Comics junto con Wildstorm. Pero bueno, siguió moviéndose, creando otros títulos notables como Prometea, Tom Strong, The Lost Girls. En 2003 es donde surge este documental que se llama The Mindscape of Alan Moore, un documental bastante recomendado. Yo lo vi hace ya varios años, lo pueden encontrar en YouTube, en donde pues entramos en perspectiva y en la mente de Alan Moore y conocemos más que nada sus inspiraciones. Él pues básicamente, él se crió con las él se crió con cómics para niños en la época de los años 60, y pues más que nada vemos cómo a lo largo de su vida pues fue dándole pues estos matices a los personajes o a las historias donde él creaba para reflejar lo que se vivía en esos tiempos. A finales de pues de la década de los 2000 y principios de los 2010 es cuando pues termina su título de la Liga Extraordinaria con cuatro volúmenes, cuenta esta saga, e incursiona ya fuera del mundo del cómic al mundo de la novela, de la novela escrita, en el año 2016 con una novela experimental llamada Jerusalén, la cual pues está ubicada en la ciudad de Northampton, o en el distrito de Northampton en Gran Bretaña, el cual sí fue un reto diferente para él, el cual escribió, el cual pues le tocó escribir. Y más que nada se sabe que a lo largo de los últimos años pues él quiso pues ya distanciarse del mundo de los cómics y pues incursionando en este nuevo género, incursionando en este en los nuevos en nuevo formato. Y por lo que se sabe, a finales de 2019 anunció su retiro oficial o semioficial. No desconozco el dato de escribir o de trabajar como escritor. Hay muchos documentales, muchos libros que pues analizan todo el trabajo de Alan Moore. Yo le recomiendo The Mindscape of Alan Moore para encontrar más que para pues más que nada profundizar en lo que ha hecho este autor. Si en alguno de esos países tienen la disponibilidad de alguno de los títulos que menciono, adelante, son obras recomendadas, obras que realmente te hacen maravillarte, reflexionar y más que nada pues ver lo genial que puede ser el mundo del cómic, más que nada por estas historias tan soberbias que ha creado pues este mago llamado Alan Moore. Yo, bueno, ya sabéis que no soy especialmente gran fan de este hombre, en el sentido de que tampoco soy conocedor de todas sus obras. He visto algunas cositas, he leído cosas, pero para mí es un gran desconocido. Yo no tengo problema en admitirlo, porque es que también ese tipo de cómics, esas temáticas, pues no son los que a mí más me atraen, y eso pues siempre me ha provocado cierto rechazo, ¿no? Y que a este hombre pues al final no lo haya conocido en profundidad. Alguna que otra vez hemos hablado del tema, y bueno, es evidente que he dejado una huella en el mundo del cómic, que está ya semi retirado, que es indudable, ¿no? Que ha hecho, ha aportado muchísimo a lo que es el mundo de las viñetas y ha sumado muchísimo, aunque como tú ya bien comentabas, pues ha tenido ahí sus pequeñas polémicas por todo el tema de las adaptaciones y demás, ¿no? En general, muy bien, vamos, no puedo aportar mucho en este sentido. Un gran resumen por tu parte. No sé si quieres añadir algo más por rematar de Moore. Sí, yo les recomiendo sus historias. Yo les recomiendo sus historias. Son títulos bastante extraordinarios. Realmente al leerlos conoces bastante de cultura, de mitología,
más que nada de historia. Yo, Alan Moore, es uno de mis autores predilectos. Tengo varios títulos de él, tanto principalmente pues en DC, tiene a todos los otros, todos los títulos que mencioné, y de Marvel. Llegó a escribir Capitán Bretaña, algunos títulos de Star Wars en UK en los años 80, y también pues este personaje de Miracle Man, el cual pues tuve la oportunidad de leerlo recientemente. Muy recomendable, Salvador, la verdad. Si tienen oportunidad de leerlo, si no encuentras lo que te gusta a ti o lo que te atrae a ti, solo pues investiga lo que más te puede llamar y pues comienza por ese. Yo, la verdad, es una experiencia garantizada que vas a disfrutar. Sí, vamos, sí, por supuesto. Yo, por ejemplo, la broma asesina sí que la tengo, ¿no? Yo tengo algunos cómics de este hombre que, evidentemente, pues sí, hay que leerlos porque es que, como tú bien dices, tiene algunos clásicos que son must-have, ¿no? Que los tienes que tener o por lo menos los tienes que haber leído para poder opinar, ¿no? Está claro. Pero bueno, más allá de algún que otro título, pues, por mi parte, poco más puedo decirte de este hombre, la verdad. Bueno, pues después de este maravilloso resumen y recomendaciones que nos ha dejado Diego, nos vamos a ir a la actualidad de DC para irnos a la pequeña pantalla, porque las series de DC esta semana han sido pues bastante, bastante movidas, en el sentido de que nos han dejado muchas noticias. Y una de ellas, uno de los titulares fuertes, es que se ha anunciado que el año que viene, el 2021, va a suponer el final de la serie Black Lightning de la Arrowverso, de la cadena CW, que va a terminar tras su cuarta temporada. Recordemos que en este 2021 también va a terminar, como anunciaron, Supergirl tras su sexta temporada. Es decir, que entre el 2020 y el 2021, pues le decimos adiós a la serie madre de todas, que fue Arrow, y a Supergirl y a Black Lightning. Y ya son muchos los que están mirando, o por lo menos está empezando a decir, que Legends of Tomorrow podría ser una de las siguientes. Bueno, el motivo de este final parece ser que, al igual que con Supergirl, no hablamos de una cancelación como tal, o por lo menos no lo están vendiendo de esa manera, sino que hablamos de un cierre, de un final de las historias. Es decir, que el showrunner ha dado un comunicado donde dice que, bueno, pues considera que ya han llegado al final de lo que vienen siendo las historias de este personaje, y precisamente alude a un tema que hablamos en el programa anterior, y es esa historia de Painkiller, uno de los personajes de la serie Black Lightning, y que, recordemos, se dijo que se estaba empezando a trabajar en un episodio piloto que se emitirá en la cuarta temporada de Black Lightning y podría dar pie a su propia serie en solitario. Lo que pasa es que no sabemos si esto va a acabar ocurriendo, si se va a quedar ahí en un cajón, como parece que está el proyecto de Green Arrow and the Canaries, que se ha quedado ahí un poco en el aire, en un poco muerto. Bueno, esto es una noticia un poco triste, porque yo creo que se va acumulando a una etapa, vamos a decir, un poco de decadencia que ha venido con el Arrowverso desde que se le puso punto y final a Arrow, que, como sabemos, era la punta de la lanza, como siempre digo y nunca mejor dicho. Y también resulta curioso porque precisamente a Black Lightning ahora al fin la habían incluido dentro del mismo universo del resto de series de DC. Recordemos que estaba puesta, situada en otra tierra, ¿no? Estaba ahí alejada, era un universo paralelo, pero gracias a Crisis on Infinite Earth al fin estaba dentro de la misma, vamos a decir, continuidad. Y ahora, justamente cuando ya está aquí, es cuando van y le dicen adiós. No sé, no. Yo creo que ha sido un pequeño zasca. Yo, Black Lightning, la empecé a ver. Yo vi la primera temporada y juraría que vi también la segunda, pero ya pudo conmigo y yo la tuve que dejar. Y la tercera ya no la vi. No, no fue una serie que a mí personalmente me aportase demasiado. Pero sí entiendo que tuvo un gran valor por el tema de colocar a un superhéroe de color en la pequeña pantalla, que es algo a lo que no estamos para nada acostumbrados. Tú, Diego, que te mueves un poco más en el Arrowverso más que yo, ¿algún comentario? Pues sí me pesa, más que nada por todo esto que parece que el Arrowverso se está cayendo a pedazos. Las producciones están terminando y pues siendo que no están peleando lo necesario para sacarlo adelante o aprovecharlo, es que pensábamos que al final del crossover de Crisis
todo esto iba a mejorar. Teníamos ya la liga de la Roberto reunido y pues ahora los shows están terminando. Pues me pesa. Tengo que reconocerle que a Black Lightning, sí, le hacía los resúmenes de los episodios. Me quedé en la tercera temporada por cuestiones de tiempo, pero la verdad, entendía un poco su punto, pero el problema es que este programa yo no le veía mucho futuro más allá de una cuarta o quinta temporada. O sea, yo ya desde hace mucho tiempo me di cuenta que no sé hasta qué tanto se podía extender esa historia, y tengo que reconocerle que tiene mejores valores de producción que la mayoría de las series de CW en materia de efectos especiales. Ligeramente, no tanto como otras producciones, pero la siento más eficiente en ese aspecto. A mí me gustan mucho los personajes de Jefferson Pierce, Anissa Pierce, que es Thunder, la hija, y pues la familia, toda la dinámica familiar que se vivía ahí. Era una de las cuestiones que todas las otras series de CW carecían, de que aquí el núcleo principal de la serie es la familia, y pues más que nada la exposición de pues, los temas sociales, la lucha contra el racismo. Algo que sí aportaba bien Black Lightning, aunque no por eso la tenía en pedestal de lo extraordinario, la verdad. Pues me pesa que tenga que llegar en su fin y pues ver cómo pues toda la Arrowverse se está cayendo. Yo quisiera que el Arrowverse rematara con un crossover final y pusiera fin a todas las series. Desde el final de Arrow, no sé cómo iban a soportar de que pues cada serie terminara por su cuenta a diferente tiempo. Ahora con eso, yo dudo que el piloto de Painkiller pase. No pasó con Green Arrow and the Canaries y varios otros spin-offs que querían sacar de Supernatural, otra serie longeva de CW que terminó también esta semana. Dudo mucho que pase, pues, ¿qué estará pasando con CW? ¿Por qué está tirando la toalla tan pronto cuando, pues, sí sabemos que el Arrowverso era su franquicia estelar? Sí, totalmente, ¿no? Parece que están un poco como pollos sin cabeza, ¿no? Que están ahí cargándose algunas de esas series que tenían ahí. Pero estoy contigo en que Black Lightning parecía que tenía poco recorrido. De hecho, yo ya en la segunda temporada yo le empecé ahí a notar cierto quemazón, ¿no? Que no parecía que saliese de la temática de siempre, que repetir temas y dices tú, ostras, esto suena un poquito aburrido, ¿no? Y como tú, pues ya casi que uno no le iba viendo tanto recorrido más allá de eso. Precisamente, estás comentando que, a ver qué pasa, ¿no? Con DCW, con esas series. Y esta semana ha sido noticia también la cadena, porque no solo están desarrollando esa posible serie de Painkiller, sino que hemos conocido que han llevado a cabo o están desarrollando un proyecto sobre Wonder Girl y concretamente sobre la versión de Yara Flor, que es un personaje latino que se convierte en la última Wonder Girl, pero que es un personaje, de hecho, muy, 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 muy nuevo, porque ni tan siquiera, si no me equivoco, Diego, no ha debutado ni siquiera en los cómics. Esto lo va a hacer a partir de enero con el evento Future State, ¿no? Sí, así es. Es un personaje nuevo, el cual todavía no ha debutado, pero el cual pues, fue recibido con entusiasmo por parte de los fanáticos de DC. O sea, yo veía al corriente cómo van las últimas actualizaciones de DC. Luego del evento actual que se llama Death Metal, va a terminar y este periodo de transición que se llama Future State, en donde nos viajaremos al futuro a conocer el status quo de los héroes, luego de esta crisis que se llama Death Metal. Y Yara Flor es un personaje debutante. Y bueno, solo para poner un poco en contexto, al igual que hay mucho Robin, también hay muchas Wonder Girl dentro del lore de Wonder Woman, dentro del mundo de Wonder Woman. Tenemos a Donna Troy, ella la conocemos por la serie Titans. A Cassie Sandmark, la chica rubia. Nubia también es una Wonder Girl, aunque creo que también se le tiene el título de Wonder Woman. Recordamos que esa hermana de Diana, es hermana de Diana o Diana, como quieran decirle. Es una mujer negra. Y también tenemos a Artemisa, que es una amazona que se crió con ellas. Pero Yara Flor es totalmente un personaje nuevo, el cual pues espera que debute. Ella es el resultado, al igual que Wonder Woman a partir de los nuevos 52 y en la película, es una semidiosa
pero pues su padre es un dios amazónico de la tri de pues de Brasil, y su madre es una guerrera amazona, a lo que pues ha compartido información de ese cómic, y así la concibieron a ella, y por eso pues es la primera Wonder Woman oriunda de Latinoamérica o Sudamérica, no, no sé, ahí habrá que especificarlo, pero bueno, se nota que con este proyecto, o una de dos, o CW no quiere dejar de roer el hueso que le pueden dar las producciones de superhéroes, o hay mucho entusiasmo por este personaje, de parte de este cómics, para lo cual pues darle esa proyección ahí, pues qué te digo, estoy a la expectativa, pero pues con todo lo que está pasando con CW, creo que los ánimos son muy bajos por ver a dónde llega esto. Sí, lo estábamos, no, cuando saltó la noticia y se comentó en el WhatsApp, yo le dije que es un personaje muy goloso para los tiempos en los que corren, ¿no? Como para no usarlo, para no llegar a adaptarlo y evidentemente se lo van a jugar en el sentido, como tú bien dices, pues no únicamente le hemos visto imágenes de él y se ha avanzado parte de su historia, pero todavía hay mucho que no sabemos de él, tienen que contarnos muchísimo y además en los cómics todavía no va a tener mucho recorrido, no vamos a llegar a profundizar demasiado en él, creo yo, como para que la gente diga, uy, ya soy súper fan, ¿no? Es un poco jugársela, pero también ahí intentando apostar por algo que creen que puede tener tirón. Bueno, a ver qué van contando. Dicen que de momento el proyecto pues va a enfocarse como una historia de origen, como es lógico, igual que pues prácticamente todas las series de DC de la Arrowverso, que al fin y al cabo pues tienen que contar la historia, ¿no? De cómo surgió el personaje. Bueno, a ver qué van contando. De momento no hay mucho, no se saben demasiados detalles. Y se sabe que Greg Berlanti va a estar detrás de ella implicado. Y como showrunner está Dailene Rodríguez, que es conocida por su proyecto de La Reina del Sur. Pues nada, habrá que seguir adelante a ver cómo avanza. Decir antes que me estoy acordando ahora mismo, que no lo tenía puesto en la escaleta, que van llegando. Aunque no lo hagamos mucha mención y tampoco vaya teniendo mucho bombo, van llegando pequeños teasers de la serie de Batwoman de la segunda temporada, que van ahí de vez en cuando soltándonos algún pildorazo con un pequeño teaser donde vemos a Yavicia Leslie pues poniéndose el traje de Batwoman y ese tipo de cosas. Pero la campaña promocional de la segunda temporada de Batwoman está siendo un poco light. No sé yo si esto es bueno o esto es malo. Lo digo, lo suelto aquí como píldora por si acaso y ya veremos a ver qué va pasando. Pero bueno, ya, yo ya lo he soltado, yo ya lo he soltado. Y bueno, dicho esto de la cadena de CW, nos vamos a ir a los proyectos de la plataforma de streaming HBO Max y comenzamos con una mala noticia. Y es que esta misma semana hemos sabido que esa serie spin-off que se estaba realizando de la película de Batman, una serie precuela que iba a ahondar en ese lado, pues vamos a decir, corrupto de Gotham, donde de hecho el protagonista iba a ser un policía corrupto, ha perdido a su escritor, ha perdido a Terrence Winter, que se iba a encargar de escribir el proyecto, básicamente porque hay una diferencia creativa entre el director de la película, Matt Reeves, que está también implicado en la serie, y el resto de productores que estaban trabajando en el proyecto. Básicamente, pues hay diferencias a nivel de visión. Esto puede verse como algo negativo, porque hay mucha gente que le tenía ganas al proyecto por el simple hecho de que estaba Terrence Winter por detrás, porque él es el creador del drama Boardwalk Empire y también trabajó en Sopranos, tiene ahí un bagaje muy interesantón, pero también tiene la lectura de que al menos está pues imperando lo que vendría a ser la visión del director Matt Reeves. Es decir, Reeves va a crear el universo de Batman y solo pues va a aceptarse un poco también lo que él quiera que pueda encajar con la película de The Batman. Eso por un lado, a mí me gusta que tenga ese enfoque, lo veo como algo positivo, aunque no quita que evidentemente pues pierden a alguien que podía ser un peso muy importante para la serie. ¿Tú cómo lo ves, Diego? Bueno, dicen que es mejor no forzar las cosas. Yo pues reconozco que Terrence Winter sí es un guionista con capacidad,
Pero bueno, esto, el show debe continuar de alguna forma y creo que, espero yo que su reemplazo vaya pues más acorde a lo que quiera planear Riggs y pues trabajen en armonía. Esto de tener visiones dispares pues no resulta bueno a la larga y es mejor que haya aprovechado para retirarse antes de que, bueno, esto los encuentre a media filmación por disputas, pero no, no. La verdad, pues ese spin-off que tarde, espero que llegue luego la película, que tarde lo que tenga que tardar, pero pues primero la película de Batman es lo importante aquí. Totalmente, y que lo digas, que hay que priorizar lo que es importante y como tú dices, el show debe continuar, así que bueno, pues mejor que haya sido ahora que en mitad del proyecto en pleno rodaje. Bueno, pues están buscando ahora a nuevo encargado del proyecto y en ese interín, pues evidentemente esto va a afectar, supongo que algo al proyecto, tampoco había fechas, así que bueno, pues no nos vemos, por lo menos a nivel público, no nos vemos directamente afectados por una fecha de estreno que no vaya a llegar, pero bueno. También como están las circunstancias ahora mismo con la pandemia, pues está complicado, está complicado. Bueno, seguimos porque esta semana hemos tenido también novedades de uno de los proyectos más ambiciosos que yo creo que hay ahora mismo enfocados para HBO Max. Y es esa serie sobre los Linternas Verdes que va a ahondar en todo lo que es la historia del cuerpo de Linternas Verdes. Que recordemos va a tener un enfoque que se va a dividir en diferentes momentos temporales. En concreto, se rumorea que va a haber tres con diferentes protagonistas en cada una de esas décadas. Lo que van llegando sobre todo son descripciones de casting, descripciones de los personajes. Que eso, bueno, pues es un poco más rollito de comentar, no nos vamos a detener ahí tanto. Pero sí vamos a decir algunas de las pinceladas. Bueno, si Diego quiere comentar algo después de que le haya llamado la atención a algunos personajes, adelante. Pero bueno, yo voy a decir únicamente pues algunas de las pinceladas que me parecen más importantes, como por ejemplo que el rodaje va a comenzar este abril de 2021 en Los Ángeles, una fecha de estreno que incluso apretándolo mucho podría permitir un estreno a finales de año y si no para primavera del 2022, aunque no hay fecha oficial de momento. También vamos conociendo que la serie va a tener muy presente algunas temáticas sociales, porque bueno, pues tenemos ahí a Alan Scott como policía homosexual, ¿no? Y a Bree Harta, que es un personaje creado para la serie, que se va a enfrentar al racismo en los años 80 por ser negra. Y también otro de los titulares que tenemos es que se está empezando a apuntar que los dominadores podrían aparecer en la serie como uno de los villanos. En concreto, se dicen que podrían aparecer en la década de los 80. Estos fueron una raza alienígena que de hecho ya los vimos en el Arrowverso con aquel crossover del 2016 titulado Invasión. Bueno, pues esto es una raza extraterrestre que pues están tecnológicamente más avanzados que los humanos y están especializados sobre todo en lo que vienen siendo la manipulación genética, capaces de crear pues algunos miembros de su civilización con diferentes poderes y habilidades. De momento esto es únicamente un rumor, pero resulta interesante pues que tenga este tipo de villanos, aunque también encaja con la idea de que sea algo alienígena, teniendo en cuenta pues que estamos hablando de los Linternas Verdes, ¿no? No tiene pinta de que sea una amenaza terrícola, como es lógico. Y por último, como último titular que yo destaco, es que se está empezando a apuntar que va a tener una calificación de TVMA, que significa que es para mayores de 17 años. Que bueno, pues implica que también vamos a tener una temática un poquito más adulta y no vamos a tener un PG-13, por ejemplo, como solemos tener casi siempre en las películas de superhéroes, ¿no? Suele ser una calificación muy habitual. Y bueno, yo por mi parte, nada más. No sé si tú, Diego, quieres comentar algo de esto. Bueno, pues me llama la atención. Esto pues indica que los diferentes periodos temporales van a jugar, van a ser importantes para esta antología de historias. Mira, sobre el personaje de Bree Harta, hay una de dos. ¿O es un personaje original o es un personaje oculto, el cual podrían estar ahí? Es que También. hay muchas mujeres Linterna Verde, de las cuales de las cuales podría ser este personaje, pero obviamente creo que no está Sojourn, que es la linterna, o sea, se van a basar en ese personaje
personaje como lo han hecho con Sarah Lance o como la Vixen de Amaya en Legends para crear a Brie Yarta. Sí, esa es mi teoría que tengo con este personaje. O sea, van a tomar las bases, o al menos apariencia, o al menos la idea de ese personaje para crear a Brie Yarta y pues ser esta compañera de Guy Gardner. Guy Gardner, ¿sabes? En descripción, yo lo veo muy parecido a Hank Hall de la serie Titans. A Hawk, sí lo ubicas. A Sí, Halcón, sí, pues, sí. Halcón. A realmente alguien del perfil de Alan Rickson que lo interpreta ahí podría pues, ser Guy Gardner. Y pues respecto a Alan Scott, aquí bueno, se va a tocar el cambio que le hicieron en años recientes de hacerlo pues un hombre homosexual, aunque también ahí está la cuestión de que a lo largo de en el universo principal, en las anteriores versiones del universo ese, él pues era un hombre hetero que contrajo matrimonio, pues tuvo a sus dos hijos. Uno es el personaje que va a debutar en Stargirl esta temporada, y también otro personaje, el cual ya habíamos visto en DC Legends of Tomorrow, a lo largo de su segunda temporada. Ahí va a haber polémica, sé que no es un personaje tan icónico, al menos a nivel público, pero sí tiene pues, sus conocedores de que eso pues, van a causar controversia. Lo de rehusar a los dominadores en los años 80, pues coincide mucho con el debut de los personajes en los cómics y pues esa saga que protagonizaron, llamada Invasión, de la cual se inspiró el crossover de CW allá por 2016, el primer gran crossover que se tuvo. Me gusta. Respecto a la calificación R, mira, por lo que he leído en Linterna Verde, pues sí tiene imágenes brutales. La historia de Black Knight, que ya te recomendé hace ya mucho tiempo, realmente, o sea, sin llegar a ser gore, pero sí es bastante brutal en algunos aspectos. O sea, realmente vemos golpes, arrancamientos de corazones o cosas así que sin llegar a sobrepasar los límites de una crudeza PG-13, pues sí impactan. No sé qué tanto podrán llevarlo así a la serie para que pues no salga. O sea, en los cómics se entiende ese tipo de, vamos a llamarlo así, ese tipo de acciones como los hombres que arrancan corazones, rompen cuellos o parten a la mitad de una persona, pero no sé cómo podrían llevarlo aquí sin llevarlo a calificación R, sin que, bueno, excedan los límites del buen gusto que te digo. Sí, te entiendo. Aquí tienes que moverse ahí en una línea pues muy fina para conseguir ofrecer, como tú bien dices, la crudeza, pero sin que esto se convierta en un espectáculo, vamos a decir, grotesco, ¿no? Como podría ser incluso The Boys, ¿no? Que sabemos que ha traspasado esa línea para ofrecer un producto pues muy explícito, ¿no? Lo cual tiene cosas buenas y cosas malas. Y con estas series yo creo que van a intentar ofrecer algo adulto, pero sin que sea la locura de The Boys, ¿no? Entonces, yo creo que por eso se están moviendo ahí con esa calificación para un público adulto, más que nada, porque es que lo tienen que hacer. Y máxime también, si como dicen, va a tocar unas temáticas un poquito pues más oscuras, ¿no? Unido a la violencia, pues bueno, no les queda otra, no les queda otra. Ya simplemente por la temática lo tienen que hacer. Bueno, a ver. Seguramente en cuestión de meses, con ese rodaje en abril, pues iremos conociendo novedades del reparto en cuestión de semanas, a ver si van anunciando cosas. De hecho, ya se están filtrando por ahí algunos vídeos de actores poco conocidos, pero bueno, si se van filtrando esos vídeos es porque básicamente ellos no han sido los escogidos, ¿no? Porque si no, si hubiesen sido escogidos, no estarían esos vídeos ahí. Así que nada, seguiremos a la espera y mientras tanto nos vamos a ir a otro proyecto que ha recibido luz verde a manos de HBO Max. Se trata de un proyecto que lleva desde prácticamente el año pasado, si no me equivoco, con luz verde a nivel de episodio piloto. Se ha estado grabando pues de marzo para este tiempo, les pilló el tema del confinamiento, el parón, la han conseguido rodar finalmente. Y con ese piloto ya montado, pues HBO Max ha decidido seguir adelante. Se trata de la serie adaptación del cómic DMZ, que es un proyecto que se mueve dentro de la línea Vértigo de DC Comics. Se trata de un cómic que nos viene a ofrecer pues un mundo apocalíptico, un futuro en América que está devastada tras una Segunda Guerra Mundial.
Y ahí tenemos como protagonista a un papel que va a interpretar a Rosario Dawson, que se va a llamar Alma Ortega y que está buscando a su hijo en medio de una zona de guerra como es América, y eso le va a llevar a que se encuentre con un montón de, pues, de personas diferentes, ¿no? En una América que está completamente sumida en el caos. Lo interesante es que el proyecto se va a llevar adelante, va a recibir luz verde, pero como una serie limitada de 4 partes. Es decir, no vamos a tener aquí una típica serie que se va a explotar lo máximo posible, sino que únicamente pues lo quieren limitar a 4 capítulos. Y bueno, pues nada más, realmente es una noticia buena porque la serie va adelante. Detrás de ella sí es interesante decir que está Ava DuVernay, que recordemos es también la directora que está trabajando en el proyecto de New Gods de DC Comics, una película que parece que se ha quedado ahí un poco en el tintero. Y de hecho yo leí el otro día un tuit, lo que pasa es que ni siquiera lo comenté en el blog, que tampoco sé si fiarme mucho, bueno, y también es un poco, se sobreentiende, dadas las circunstancias en las que estamos, y es que la película New Gods se había quedado ahí un poco aparte, teniendo en cuenta cómo está ahora mismo el tema de los cines, que no se puede estrenar nada, que DC está ahí acumulando proyectos, y teniendo en cuenta que New Gods ni siquiera tenía fecha de estreno, bueno, pues ha perdido un poco de prioridad, ¿no? Y por eso mismo, pues, Ava DuVernay parece que se podría implicar perfectamente en este otro proyecto, que como ya digo, solo son 4 episodios. De hecho, es un proyecto que, como ya digo, tiene a Rosario Dawson como gran protagonista. Que precisamente recordemos que posiblemente a la semana que viene, este próximo viernes, la veamos debutar como Ahsoka Tano en The Mandalorian. Y también tiene como otro nombre importante, a ver si lo encuentro por aquí, el de Benjamin Bratt, que es otro nombre así, pues más o menos conocido. En un proyecto, a mí tampoco es que me llame especialmente la atención, pero a sabiendas que son 4 episodios. Sí que me ha picado un poco más el gusanillo por verlo. Yo lo reconozco que me ha atraído el ver qué nos pueden ofrecer aquí, sobre todo que no va a ser una serie que se va a extender hasta el infinito, como por ejemplo personalmente me pasó con The Walking Dead. Así que por lo menos con eso a lo mejor le puedo llegar a dar una oportunidad, aunque todavía no sabemos cómo se va a estrenar aquí en España, queda todavía mucho por ver. No sé si tú, Diego, conocías algo de este cómic, si lo has leído o sabes algo. Solo pues le hemos dado seguimiento a través del blog, necesito incursionarme. Los títulos de Vértigo son muy buenos, pues ya comencé a leer Swamp Thing, Sandman, voy por Preacher, pero bueno, y también varios el otro título de Pride of Baghdad. Yo la verdad, Vértigo es garantía de calidad. Espero yo que la adaptación le haga honor al cómic, porque eso es algo bastante, bastante importante. Y qué bueno ver a Rosario Dawson. Ahí también es una de mis actrices que me gusta verla involucrada en diferentes tipos de proyectos y las franquicias en las que participa. Pero sí, estoy en blanco en esta adaptación. Ojalá después de esto, pues, Ava DuVernay pues ya avance con New Gods, que pues es un proyecto interesante, que pues el cual no estamos a las vistas de que llegue pronto a las salas de cine. Totalmente, totalmente. Bueno, pues dicho esto, vamos a cerrar el apartado de series de DC con 3 titulares rápidos. Decir por un lado que están empezando a sonar rumores de que la película de La Fosa, que es ese spin-off del universo Aquaman que se anunció para cines, pues podría llegar a convertirse en una serie de HBO Max, que esto enlaza también con un rumor que comentamos la semana pasada, que se estaba trabajando en una posible serie de Aquaman para HBO Max. No sabemos si es lo mismo, pero bueno, ya están sonando campanas. Decir también que este lunes 23, que es cuando ya pues posiblemente muchos de vosotros estéis escuchando el programa, se va a lanzar un nuevo vistazo, bueno, ya vistazo a traje completo de Starfire, tal y como va a lucir en la temporada 3 de Titan, muy al estilo de lo que vimos con Red Hood hace unas semanas. Y decir también que está empezando a sonar el nombre del joven actor Alkoya Brunson para interpretar a Jaqen Thunder en la temporada 2 de Stargirl, que recordemos ya estuvimos hablando hace unos cuantos programas de la aparición de este personaje en la serie. Todavía, como es un medio rumor, no está confirmado por ningún medio especialmente potente, pues lo vamos a dejar ahí y con eso cerramos lo que es
series de DC para irnos rápidamente al cine, a la gran pantalla de DC, para hablar sobre todo de dos grandes proyectos que han sido titular esta semana. Y sobre todo uno de ellos porque al fin Warner ha movido ficha con Wonder Woman 1984. Recordemos que el proyecto estaba ahí, que no se sabía si se iba a estrenar en cines o no, y que se estaba comentando que si tema de streaming, que si retrasarla para verano. Bueno, ha tardado un poquito más de lo esperado en saberse la noticia, pero finalmente se ha confirmado que Warner Bros. Va a hacer un doble estreno de la película, por un lado en cines y por otro lado en HBO Max. ¿Qué pasa? Que esto únicamente va a pasar en Estados Unidos y creo que también en Canadá. De tal forma que el 25 de diciembre se va a estrenar en Estados Unidos en la gran pantalla y después va a estar disponible únicamente durante un mes en HBO Max. ¿Qué ocurre? Que para evitar un poco, creo yo, el tema de la piratería, van a estrenar la película antes en cines en el resto de países, fuera de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque fuera de Estados Unidos, o mejor dicho, donde no esté disponible en HBO Max, no se va a poder estrenar la película en streaming, sino únicamente lo hará en salas de cine. De tal forma ahora que cada país pues va a tener una fecha de estreno diferente. Por ejemplo, el 16 de diciembre va a llegar a Irlanda y Francia, el 17 de diciembre a Hong Kong, Taiwán y Brasil, y el 18 de diciembre va a llegar a España, Japón y creo que también que era para China, si no recuerdo mal. Nada más, sí han lanzado junto a esto un nuevo tráiler, pero el tráiler aporta, pues vamos a decir que pocas escenas nuevas. Es básicamente un remix de lo que ya vimos en su día, unido a algún que otro plano que hemos visto en anteriores spots a baja calidad. Por tanto, ahí pues no hay mucha novedad. Realmente la noticia se la ha llevado el tema de la propuesta de estrenar tanto en cine como en streaming, porque es un movimiento que realmente hacen, yo creo que movidos por la necesidad. Yo creo que ya están entre la espada y la pared y han dicho, bueno, pues vamos a hacer esto a ver qué tal funciona, a ver si conseguimos que esto rente. Y a ver si podemos estar la mayor cantidad de tiempo posible en las salas de cine como para que esto se amortice de alguna forma. Sobre todo dicen que lo que más miedo les ha dado es el tema de que Wonder Woman 1984, si la retrasaban hasta verano del 21, iba a haber ya demasiados años de distancia respecto a la anterior entrega de Wonder Woman. Por tanto, se perdía o se difuminaba mucho el tirón comercial que pudiese tener, ¿no? Y ya quedaba una secuela muy, muy rara, porque es que además Wonder Woman 1984, recordemos que se tenía que haber estrenado ya de por sí el año pasado. La fecha de estreno que tenía era de 2019, no me acuerdo de qué mes, y decidieron retrasarla por aquello de que coincidiese, creo que era con la fecha de Wonder Woman original en su día, con el mismo día y mes. Y al final pues les ha salido un poco la jugada mal porque nadie veía venir esta gran pandemia que ha afectado todo, ¿no? Y bueno, yo lo veo como pasó con Mulan y Disney Plus, ¿no? Un tiro al aire y a ver qué nos sale, movidos, como ya digo, por la necesidad de tener que llevar algo a la gran pantalla. ¿Lecturas por tu parte, Diego? Seamos honestos, Álvaro, los estudios no pueden seguir metiendo la cabeza en la tierra como tal, como Ya. un avestruz, y dejar pasar el tiempo. Esto es arriesgado, pero hay que darnos cuenta que son tiempos extraordinarios. No va a ser 1.000 millones en taquilla, eso es cierto, pero va a tener que brindar dinero. Es que realmente alguien tenía que darse el clavado y esa tenía sí o sí que ser Wonder Woman. Para pues invitar a los estudios, a la industria, pues a buscar planes de distribución, tanto en cine y como en el servicio streaming, es que es la única manera. Habrá pérdidas, sí, pero también ganarán algo, también ganarán pues bastante dinero si saben llevar a cabo la estrategia. Solo para mencionar ahí, no te olvides de nosotros que aquí en México la fecha de estreno es 17 de diciembre Ah, en bueno. las cadenas de cine nacional. Sí, afortunadamente pues va a ser algo compartido entre pues Warner Bros. Y sus plataformas. Hay que pensar que el problema de la piratería pues va a ser algo que afecte, pero a menor grado. O sea, la cuestión era estrenarla sí o sí esta fecha para ver si ya los demás estudios se animan. Es que, como ya mencioné al principio, no pueden mantener la cabeza bajo tierra como un avestruz hasta esperar a que pase la pandemia. Tienen que
volver a restablecer la norma, las actividades de estudio, de sus estrenos y demás, de sus producciones, para sacarlo adelante. Así que, pues, con todo el riesgo del mundo, y espero que le vaya a lo mejor a esta película. Qué bueno que fue la primera en dar el paso. Sí, totalmente, totalmente. Hay que ir a aplaudir a Warner, que se la va a jugar y bueno, pues a ver cómo le sale, ¿no? Es que no, como tú dices, no pueden estar más tiempo aguantando el tirón, ¿no? Y bueno, pues de una película que estaba generando mucha expectación para ver qué pasaba, nos vamos a otra que tiene también legiones de fans deseando poder verla. Estamos hablando de Zack Snyder's Justice League, esa película que nos va a mostrar al fin la versión que Zack Snyder tenía de su película de Liga de la Justicia. Una película que, recordemos, se va a estrenar realmente en formato miniserie en HBO Max el año que viene. Seguimos todavía sin fecha de estreno. Bueno, esta semana ha sido noticia porque ha tenido lugar una nueva Watch Party donde el director Zack Snyder ha estado analizando plano a plano cada una de las cosas que vemos en ese primer tráiler oficial que se ha lanzado a la película. Y es que precisamente se ha lanzado una nueva versión del tráiler que aporta pues algunos segundos extra sobre el tráiler que se lanzó ya este pasado, creo que fue julio o este pasado agosto, ya no me acuerdo, bueno, este pasado verano. Y bueno, pues realmente la importancia no es tanto, creo yo, el material nuevo que ha dejado el tráiler, porque realmente sabíamos que no iba a lanzar grandes cosas. Sí ha habido algunas sorpresas, como él mismo dijo, como por ejemplo esa nueva imagen oficial que ha mostrado, que lanzó por Sub-Zero de Steppenwolf, donde vemos esa pedazo de armadura que él mismo estuvo explicando que va a ser como casi un organismo vivo que reacciona a su entorno, tanto a los movimientos de Steppenwolf como por ejemplo a los ataques que reciba. Y como ya digo, no es tanto la importancia del material del nuevo tráiler, que no es tanto, como todos esos detalles que Zack Snyder estuvo soltando a lo largo de la Watch Party que estuvimos cubriendo además en directo en el canal de YouTube. Tenéis disponible el vídeo en el canal por si lo queréis ver, porque estuvimos haciendo ahí una traducción simultánea de todos los detalles e igualmente está todo disponible en el blog por si lo queréis ir viendo. Como ya sabéis, Zack Snyder le gusta mucho explicar y detallar cosas y estuvo ahí soltando algún que otro pildorazo bastante interesante de lo que vamos a ver. Desde luego, lo que quiere dejar claro con este tráiler, y también pues lo estuve ahí comentando, es que vamos a estar ante una versión pues más profunda de lo que vimos en cines en 2017. Estamos ante una película que nada tiene que ver, donde va a ir un poco más a la profundidad de Cyborg y a partir de ahí, pues yo diría que nos vamos a meter en un tema un poco más oscuro de la Liga de la Justicia de 2017. Yo creo que va a ser una película muy, muy, muy diferente a lo que hemos visto. Es digno de ver y sobre todo de escuchar a Zack Snyder porque, ya digo, le gusta hablar y le gusta, pues, no sé si decir enrollarse, pero bueno, que le gusta tratar los temitas y explicar qué visión o por lo menos qué quería transmitir con cada uno de esos planos. El tráiler en sí, bueno, pues no está mal, me gusta. Luce muchísimo más la versión a color que ya al fin han lanzado que la versión en blanco y negro. Yo entiendo que Zack Snyder, como él mismo dice, ya ve la película en blanco y negro porque es como se ha tirado años viéndola. Pero a mí por lo menos, el aspecto personal me gusta más verla a color porque creo que las escenas de acción sobre todo, pues es que lucen muchísimo mejor, lucen mucho más espectaculares que en blanco y negro. Y bueno, pues poco más que añadir por mi parte. Tú, Diego, que eres el experto en este tema, ¿cómo viste ese tráiler? No sé si después tuviste ocasión de ver algo de los comentarios de Zack Snyder. Sí, bueno, la verdad, el Watch Party yo ya esperaba, porque yo ya esperaba, hubo muchos decepcionados por lo poco que aportaba el tráiler. Yo sinceramente pues iba con las expectativas de saber lo que iba a ver, así que no había de qué quejarme. Me gusta el tráiler a color, estoy contigo, realmente
No le veo el caso de hacerlo en blanco y negro, pero bueno, decisiones de Zack Snyder, si logra sacarla en este formato, espero que esté bien trabajado. Me gusta sin llegarme a fascinar el diseño de Stephen Wolf, tenía preocupación por cómo se vería su rostro. Luz mola bien, espero que en movimiento y conforme vaya haciendo, conforme vaya progresando la película, pues se vea mejor en los escenarios en los que se presente. Qué bueno, pues, saber lo entusiasmado que está Zack Snyder brindando estas entrevistas a diferentes medios pequeños de comunicación, como Dave Pena, como The Netwings. Son gente que pues lo apoyaba y abogaba por él. Qué bueno que les ha regresado su espacio, su tiempo a manera para pues retribuirle pues a todos los fanáticos que lucharon y que exigieron su corte. Yo también pues se cumplió 3 años de el estreno en cine. Yo salí cuando vi esa cuando terminé de ver esa película, salí con sentimientos mixtos y no comprendía qué había pasado. Hasta conforme avanzaba la información, me di cuenta que pues todo había sido una película saboteada por el propio estudio solo para buscar la salida fácil. Qué bueno que a 3 años se logró hacer justicia. No sé si te he comentado, el año pasado yo me tomé una fotografía con una camisa que imprimí del Snyder Cut, no las que brindan a través de las asociaciones porque no podía pedirlas aquí a México, pero sí, abogando por el release Snyder Cut fue divertido y pues al menos un año después, qué bueno que sí funcionó. Quizás mi aportación haya sido mucha o poca, pero pues lo logré ahí para que al menos se logró lo imposible con este proyecto. Espero que el siguiente año, si nos divida, pues que lo haga, pero al menos que no nos deje indiferente al Totalmente. público. Vamos, indiferente no nos va a dejar. Ya veremos a ver si nos divide, si nos une, o a ver qué pasa de ahí, ¿no? A ver de qué resulta eso. Y bueno, pues creo que también está ya por ahí Errol. Supongo, Errol, que habrás visto por lo menos el tráiler de la película, ¿no? De esta, bueno, no sé si dirigirme a ella como película, como miniserie. Bueno, muy buenas, bienvenido. Buenas, Álvaro. Buenas, Diego. Un placer compartir el micrófono con ustedes. Buenas a los que nos escuchan. Sí, yo vi el tráiler. Realmente no casi lo nuevo, como comentaban, del tráiler es poco. En blanco y negro, coincido con ustedes, no me gustó mucho, no se podía apreciar bien. Ya cuando lo vi en color, o sea, me gustó un poco más. La armadura de Stephen Wolf no me gusta mucho, realmente. No sé, no la veo, esa cantidad de pinchos no es de mi agrado. Realmente de Stephen Wolf, estoy en contra de él desde el principio porque me parece que no es un gran rival para la liga. Y como se ve en la película, cuando Superman hace llega, porque bueno, puedo hablar porque eso no es spoiler, llega a escena, no, que dura son 2 segundos. Entonces realmente no, como para ser el primer villano de la liga, no me llegó mucho. Así que yo espero que quizás nadie le dé un poquito más de, no sé, le dé un poco más de valor, o como querían algunas personas, un poco de backstory para más o menos mejorar un poco el villano. Realmente la película sí va a dividir a las personas, porque según yo desde que estoy en el blog, he leído muchos los comentarios, y cualquier cosa de Snyder causa una división total, sea buena, sea mala, de sus productos. Así que realmente la película va a dividir a las personas. Así que eso ya está definido y claro. Sí, ahí va a haber, hombre, va a haber telita que cortar, ¿no? Eso está clarísimo, que se va a generar muchísimo debate cuando se estrene la película y a ver, ¿no? Desde luego, voy a hacer hincapié en algo que también se sabía, pero bueno, vuelto a repetir Zack Snyder, que si no recuerdo mal, dijo que hay 2 horas y media de película que no hemos visto, de material inédito. Es decir, no os creáis todos los titulares que veis por ahí. Y leer las informaciones bien, porque hay mucho que no hemos visto de la película y hay mucho material ya grabado que no ha llegado a ver la luz y que no forma parte del material adicional que ha grabado ahora Zack Snyder, que se decían porque son solo unos cuantos minutos de película. No significa que únicamente vayan a añadir 4, sino que tenemos muchos minutos, literalmente horas, por ver. Precisamente antes ya de cerrar CNC, decir que hemos tenido una nueva imagen de Deathstroke compartida, si no recuerdo mal, creo que fue por el propio Joe Manganiello, donde le veíamos lucir un nuevo aspecto como Deathstroke, como parte de esa fotografía adicional que ha dirigido Zack Snyder y que se ve claramente
Pues que lo que vamos a ver de Deathstroke nada tiene que ver con la escena que vimos de él en la Liga de la Justicia de 2017 en cines. Esto también lo sabíamos, pero bueno, se reconfirma lo que ya íbamos sabiendo. Todo esto va pues un poco reafirmando lo que sabíamos, ¿no? Que eso siempre es bueno. Bueno, como decía, con esto damos por cerrado el cine de DC y nos vamos a ir a animación de DC para dar unas pinceladas rápidas a algunos temas. Y en concreto es porque tenemos dos titulares de temas de aniversarios de esta semana. Además, uno de ellos coincide con mi cumpleaños, ¿no, Diego? Bueno, el 16 de diciembre de 1962 nace Darwin Cook, uno de los artistas del mundo del cómic y también de la animación, que realmente admiro. Y pues, aunque no sea una voz conocida dentro del Olimpo de los creativos, es alguien bastante importante que pues aportó mucho al mundo del cómic a lo largo de los últimos 20 años. Darwin Cook, él es canadiense, él principalmente se dedicó al mundo del cómic y de la animación dentro del área de DC. Gracias a él, pues a su trabajo, pues le debemos. Él fue uno de los partícipes de la animación de DC en las series animadas de Superman de los años 90, y ya esta tipo continuación que tuvo la serie original de Batman de los 90, que se retituló The New Adventures of Batman, la cual pues entra en la misma continuidad, pero pues rediseñó todo su estilo de animación y estilos de personajes. Pues Darwin Cook estuvo ahí también. Pues él trabajó como escritor dentro de DC Comics. Básicamente, pues a Cook yo pues lo quiero mencionar porque soy admirador de su trabajo. Su estilo de dibujo me parece bastante brillante y emula mucho a la época de la Golden Age y la Silver Age. Él comentó en su tiempo que su inspiración para dibujar está basada pues en el legendario Jack Kirby, pero de una manera más refinada. Esto pues por los diseños de los rostros de sus personajes, la animación tan vistosa, tan brillante que pues le daba pues a sus diseños. Gracias a Darwin, él fue uno de los desarrolladores dentro de un capítulo especial de la serie de The New Adventures of Batman, llamado Legends of the Dark Knight, en donde pues casualmente brindaban tributo a diferentes épocas de Batman y a Darwin Cook. Él fue, digamos así, en términos prácticos, el primero en adaptar un segmento de la obra de Dark Knight Returns de Frank Miller dentro de esta serie, pues trasladando esta historia clásica, esa historia que pues fue un boom en su momento en los 80, a finales de los 90, al mundo animado. Pues fue un segmento bastante decisivo para pues el que él siguiera trabajando dentro de la animación de DC años adelante. Gracias a él, pues gracias a él creó el intro de Batman Beyond, de la serie de Batman Beyond o Batman del futuro, y también pasó a trabajar pues a DC Comics a partir de finales de los 90. Y pues gracias a él pues se creó esta historia. Él realizó, escribió y dibujó la historia de DC de New Frontier, la cual también fue animada 4 años después. DC New Frontier surge en 2004, y 4 años después del término de esta miniserie de 6 números es el estreno de la película animada de Justice League de New Frontier, la cual adapta casi al pie de la letra pues la historia de Darwin Cook, la cual pues es un retrato a la época de transición entre la edad de oro y la edad de plata de los cómics, asentada en el universo DC, la cual captura pues toda esta magia, todo este estilo que se tenía en estas historias que se tenía en esa época, la cual se adaptó a formato animado para la película Justice League de New Frontier del año 2007-2008. También pues escribió algunos títulos como basados en Catwoman, los cuales se llamó Selina's Big Score, quien fue el que a él se le atribuye darle el aspecto contemporáneo que tiene Catwoman en los cómics, su traje, el cual a lo largo de la época fue variando, pero él le agregó el diseño que hasta la fecha se lleva manteniendo con los goggles y su atuendo. Ha trabajado en algunas series que ganaron bastante alto prestigio, como un crossover que incorporaba a Batman junto con el personaje de Will Eisner, el mítico. El Spirit, The Spirit,
que pues le valió bastantes premios, entre ellos pues ganó los premios Eisner, el Harvey, los Joe Shuster Award. Él falleció lamentablemente en el año 2016, en mayo, el 14 de mayo de 2016, y pues cuando se dio la noticia de su deceso, muchos trabajadores dentro de la industria del cómic pues lamentaron su pérdida, ya que pues su talento y todas las obras y las ilustraciones que realizó, pues se perdió un gran talento dentro del mundo de los cómics, la cual pues realizaba creaciones bastante bellas a mi parecer, bastante un dibujo muy particular, la cual pues te daba la calidez que puede expresar el mundo de los superhéroes dentro de las obras de Darwin Cook. Y solo pues para mencionar, también estuvo involucrado dentro del megaproyecto de Before Watchmen, escribiendo la serie de Minuteman de Minutemen en el año 2012, como pues parte de esta proyecto precuela que incorporaba a Watchmen. No sé si alguno de ustedes ha visto pues los ejemplos o los ha leído de pues los trabajos de Cook. Yo la verdad es que no he visto nada. Sí es cierto que me he puesto a mirar, ¿no?, imágenes de él, y tiene un estilo muy, muy único, muy característico, pero no, para mí era un desconocido. Vamos, no conozco nada de él, evidentemente algún nombre, el nombre y demás, de verlo, pero nada, no puedo hablar con mucha propiedad de este buen hombre. ¿Y tú, Errol, has visto la película de New Frontier? Sí, la película de Frontier sí la he visto. Sí, sí la he visto. Realmente no es de las que más me gustan del universo animado, pero yo la vi cuando era muy más chico. Quizá la veo ahora y me, no sé, le doy otro sentido a lo que trae, a lo que expresa la película. Pero no, de Cruz no he visto muchas cosas, solamente la película. Sí, bueno, quería comentarlo dentro del programa. Sí. Si usted es público que nos escucha, dense la oportunidad de leer o ver alguno de los trabajos de Darwin Cook. Yo pues se lo recomiendo totalmente. Empezar por DC The New Frontier, que pues es un cómic único, cautivante y pues mágico por todas las épocas que to por toda la época que retrataba. La verdad, sin llegar a cometer sacrilegio por lo que voy a comentar, creo que Darwin Cook era un Kirby moderno. No solo por emular su estilo, sino por lo que proyectaba con sus ilustraciones. Bueno, pues tenemos ahí esa magnífica recomendación de Diego, ahí enseñándonos siempre un poquito más, ¿no?, del mundo de DC y esos nombres que tenemos ahí por detrás. Y también tenemos otro aniversario que casi esta semana, ¿no, Diego? Sí, bueno, curiosamente dicen que hay mucha gente que cree en el destino, otras que no, pero yo sinceramente dudo que este tipo de cosas sean tan arbitrarias. Estoy hablando que este 17 de noviembre se cumplió el 19 aniversario de la serie animada de Justice League, una serie la cual pues marcó más que nada muchas cosas, entre ellas la infancia de muchos de televidentes y todo este boom que tenemos por el mundo de los superhéroes trasladados a estos medios. Justice League, la serie animada, es creación de todo este equipo creativo, al cual también casualmente pertenecía a Darwin Cook, que ha venido trabajando desde Batman, la serie animada, en 1992, y que a lo largo de los 8 años que fueron pues, desarrollando sus proyectos, más la serie Batman, la serie Superman y la renovación que tuvo Batman de Animated Series, pasaron y junto con Batman Beyond, pasó a partir de 2001 a crear esta serie, a desarrollar por fin un universo que no solo pues retratara a la Liga, sino a todo el universo DC, que pues ambientaba dentro de un mismo universo, a este universo llamado o apodado el Teamverso, más que nada por el animador Bruce Timm, el cual pues fue uno de los principales impulsores para la animación de DC, la cual pues continúa siendo vigente hasta el día de hoy, ofreciendo nuevos proyectos. Bueno, esta serie de Justice League, principalmente estrenada en el año 2001, pues trataba la unión de los héroes del universo DC, teniendo como principales puntas de lanza a Superman y Batman, las mismas versiones que ya habíamos conocido en sus respectivas series, junto con nuevos personajes que ya habían aparecido en sus series o que apenas estaban incorporando. A diferencia de los cómics que había en esa época, sabemos que el roster o la alineación de la Liga de la Justicia es bastante variable, pero esta serie innovó al presentar a otros personajes, los cuales no pertenecían a pues, algunas de las alineaciones clásicas, innovando en ese aspecto.
No solo teníamos a Superman, a Batman y a Wonder Woman, la cual era una novata en esta serie, sino también teníamos a un Linterna Verde, el cual no era el cual no era Hal Jordan, sino John Stewart, el primer Linterna Verde afroamericano creado en los 70. También tuvimos aquí a Flash, pero no era Barry Allen, el cual pues ya llevaba en los cómics muchos años fallecido debido pues al evento de Crisis en Tierras Infinitas, sino a su sucesor, Wally West, al cual se le combinaron aspectos tanto de Barry Allen y en su mayoría de Wally West, siendo pues el Flash de este equipo. También teníamos aquí pues a una de las versiones de Hawker o la Chica Halcón, la cual aquí era Chayera Saunders, la cual pues incorporó nuevos elementos para el personaje, para el personaje, dándole una personalidad distinta, ya que pues este personaje con sus múltiples encarnaciones y reencarnaciones que ha tenido a lo largo del mundo del cómic, no era muy difícil darle el seguimiento de cuál era cuál. Y obviamente Martian Manhunter o el detective marciano, el cual pues siendo pues fieles a la tradición del cómic, él es uno de los miembros pilares del equipo y el que más aportaba ese grado de humanidad y sensibilidad dentro de ello. Estos fueron el equipo seleccionado en esa época, prescindiendo de algunos personajes como Aquaman, un Hal Jordan o inclusive pues un Barry Allen, porque bueno, eran por cuestiones de derecho los personajes los cuales podían llevarse adelante. Yo, la verdad, de Justice League, la serie animada, pues representó mi introducción al universo DC y conocerlo más allá de esas impresiones que tenía pues mi papá cuando veía a los superamigos de Hanna-Barbera de los 70s, y ya conocer pues este tono de madurez, este tono de que se tomaba en serio a los superhéroes a partir de esta serie. Yo tengo bastantes gratos recuerdos por los episodios, porque no solo pues había episodios en donde los héroes estaban en conjunto y otros estaban en individual, y pues teníamos a los personajes ir de una aventura a otra aventura, en la cual pues no solo tenían que salvar el día, sino también encontrar el significado de muchas cosas, de su viaje, su propósito, profundizar en ellos como personajes y pues interactuar con todo el vasto universo DC, el cual aquí ya se estaba adaptando totalmente bueno, adaptando prácticamente al universo animado. Esta serie pues contó con todo este equipo creativo que ya había estado implicado en las otras series y pues le fue dando, se fue tejiendo toda esta continuidad que actualmente pues es conocido como el Teamverso. Hay muchos capítulos que sinceramente yo siento que son icónicos, bastante memorables, bastante entrañables, en donde pues conocíamos a estos personajes o del mundo que le rodeaba. Yo pues sinceramente esta serie hizo que pues cayera en amor junto con los personajes de Superman, de Batman, darle pues conocer más que nada la sensibilidad que puede expresar un personaje como el detective marciano. Y bueno, duró 52 capítulos divididos en varios segmentos. O sea, no sé si llegaron a ver la serie en su emisión que tenía que estaba dividido un solo capítulo en dos partes o hasta en tres partes y pues salía semanalmente, pero pues de esas tres partes solo se conjuntaba un solo capítulo. Yo pues sí las veía. Esta serie pues duró 52 capítulos propiamente hasta que se extendió con su sucesora, que se llamó Justice League Unlimited, la cual incorporaba además personajes dentro del mismo equipo, y es así prácticamente duró un par de temporadas hasta 2006. Juntando las dos series duraron desde 2001 hasta 2006, teniendo ciento y tantos episodios y pues conociendo más que nada los diferentes personajes dentro de que habían sido trasladados al universo DC. Yo, pues, una producción que hasta el día de hoy tiene el cariño de sus seguidores, que sigue siendo añorada, que sigue pues teniendo pues su espacio en los que lo presenciaron en su época, los que la siguen revisionando y encontrando nuevos detalles, introduciendo a más personas a los cómics. Yo la verdad es una serie que pues valoro mucho. No sé si ustedes han tenido ese tipo de experiencia al ver esta serie. Yo reconozco que esta serie es una de las pendientes que tengo, uno de los clásicos del mundo de la animación que no he llegado a ver. He visto algunas cositas sueltas y siempre me he quedado con el deseo de verla, pero al final nunca me he lanzado a verlo. Es que, no sé, no me pilló a mí alguna época en la que yo no estaba muy atraído por el tema de superhéroes, de animación, era más pequeño, mira que me gustaban otras, ¿no? Pero ahí la Liga de la Justicia no me atraía absolutamente nada de nada. Y la dejé pasar en su momento.
siendo crío y ya de mayor al final es que entre una cosa y otra no he tenido tiempo para meterme con ella. No sé si tuvo error, ¿la has llegado a ver? Sí, yo sí la vi. ¿Qué pasa? Yo no la pude ver en el momento que se emitió, por razones obvias. Yo la vi más adelante, estando en la universidad. Vi primero la secuela, Unlimited, y después vi la original. Realmente sí, como dice Diego, es una serie fantástica. Realmente me gustó mucho y me dejaba, casi, casi hice como un maratón de la serie. Genial en todos los sentidos, esta propuesta de la Liga de la Justicia. Bueno, pues con esa recomendación de Diego vamos a ir enfilando ya la recta final del programa para decir que esta semana hemos tenido también el primer tráiler oficial de Batman Soul of the Dragon, que es una de las próximas películas animadas de DC, que va nuevamente a estar protagonizada, como ya podéis imaginar, por Batman y que nos lleva a los años 70. Para darle un enfoque de artes marciales en una aventura que va a estar protagonizada junto a Bronze Tiger, Richard Dragon y Lady Shiva, donde van a buscar a su antiguo maestro que parece que está, pues, perdido, vamos a decir, está ausente. Y bueno, pues ya hemos tenido, como digo, ese primer avance oficial que luce espectacular, o por lo menos luce bastante interesante y una propuesta diferente que parece digna de ver. No vamos a detener mucho, hagamos sustito de tiempos. Y sí decir ya antes, para antes de cerrar ya DC por completo e irnos a Marvel, que hoy, 22 de noviembre, ha sido el 80 aniversario de la Sociedad de la Justicia de América. Y bueno, no nos vamos a detener mucho más porque no hay mucho tiempo. Vamos apretaditos, así que nos vamos a ir directos a Marvel. Porque es que además de Marvel, también tenemos que hablar de un aniversario que se celebró este pasado 19 de noviembre, ¿no, Diego? Sí, ahora quiero pues también platicar de Spider-Man, la serie animada. Esta serie de 65 capítulos, la cual fue también un hitazo en la época de los 90, junto con todos estos otros exponentes que ya hemos venido platicando. Spider-Man, la serie animada, pues forma parte de este universo indirecto creado junto con Saban Entertainment, este predecesor del UCM, como podríamos decirle, pero en versión animada, para un universo de Marvel Comics. Esta serie, ya pues hemos venido platicando las otras veces que hablamos con Álvaro de Spider-Man, fue una de las series más longevas de Marvel al alcanzar 65 capítulos y pues más que nada retratar diferentes historias y adaptar diferentes momentos de la época de Spider-Man llevada hasta esa fecha durante las primeras 3 décadas. Pues esta serie aquí en México, en Latinoamérica, tuvo bastante éxito, mucho antes de que la película de Tobey Maguire. Yo la vi cuando era niño y pues entendía, estaba pues maravillado de ver todas estas historias. Hay que resaltar aquí que no solo teníamos a los diferentes villanos de Spider-Man, al menos de su galería, que tuvo durante los primeros 30 años, también incursionó en ser predecesora de conceptos como el Spider-Verse, adaptar las Secret Wars a su manera de Marvel Comics. También pues darle proyección a otros personajes invitados especiales también que del universo Marvel, como lo son Punisher, Capitán América, Doctor Strange. Muchos personajes del universo Marvel llegaron a pasear por esta serie. Sé que hay muchas historias que fueron adaptadas, por ejemplo, las historias del traje negro, Venom, Carnage, la boda de Peter Parker y Mary Jane, su propia adaptación de la saga del clon. Todo estaba ahí en esta serie. Yo tengo bastantes buenos recuerdos por ella. Sé que bueno, Marvel no fue tan fino como DC o Warner Bros. Con su animación, pero eso pues lo dejaba de lado de esta serie. Esa serie pues sí reflexionaba, no tanto como X-Men en los temas sociales, pero sí más que nada en las cuestiones emocionales del personaje, los deberes que pues han definido, los aspectos que han definido a Spider-Man a lo largo de la época, a lo largo de las épocas. Esta serie pues es una buena síntesis de lo que se tenía con Spider-Man hasta aquel tiempo. Esta, por ejemplo, sí es una serie que yo me he visto y es un clásico entre los clásicos. Aunque ya lo he comentado alguna que otra vez, es una serie que se pasa un poco por el forro lo que es el tema de los cómics, ¿no? Adapta muchos arcos, muchas cositas, muchas ideas
y al final pues le da su propio giro, le hace su propia adaptación, que al final para los fans puros, ¿no?, de los cómics dice, pero qué aberración has hecho, ¿no? ¿Cómo has hecho esto que has liado aquí? Pero al final te gusta, ¿no? Porque tiene su rollito interesantón. No es precisamente la serie con la que tú puedas decir, voy a conocer al máximo a Spider-Man, sobre todo, no tanto la personalidad de Peter Parker, que bueno, quiero recordar así a grandes rasgos que sí encaja bien, pero sí al nivel de historia, ¿no? De conocer al resto de secundarios, porque ahí hace una adaptación, como ya digo, muy, muy libre y no es precisamente la mejor forma de conocer a Spider-Man, pero por lo demás es bastante disfrutable, ¿no? Es muy interesante lo que ahí se contaba y ahí resultaba también muy curioso porque, claro, esto es cuando se emitió en España, esto lo emitió Antena 3 y la verdad es que a veces emitía los episodios en un orden, esto suele pasar mucho, en ¿no? un orden un poco loco y a veces uno se descolocaba con lo que iba viendo, ¿no? Hasta que no era más mayor y se iba dando cuenta de lo que estaba viendo. Como que veías un episodio y de repente veías otro que tú te quedabas así diciendo, yo creo que es que hay piezas que no me encajan, ¿no? Y bueno, pues era una serie que siempre estaba yo ahí pegado intentando darle forma cuando ya descubrí, uy, es que esto lo están dando desordenado, yo estaba intentando ahí siempre pegado para ver, ¿no? Para cogerle su sentido a todo. Pero es que es una serie que aparecen multitud de personajes, como tú bien decías antes. Quiero recordar que salía, no sé si lo has comentado, que salía Dormammu con Doctor Strange. Teníamos también todo el tema de Morbius. Teníamos a todos los villanos de Doctor Octopus. Teníamos a Kraven, Lagarto. Es que salían absolutamente todos. Por eso es una serie que gustaba muchísimo por la gran riqueza de personajes que incluía. Aunque, como ya digo, siempre ha adaptado de una forma muy, muy libre. ¿Tu Error la has llegado a ver? Algo habrás visto, supongo. Y solamente vi unos pequeños capítulos que creo que corresponden al arco de Venom y Carnage, que creo que tenía como invitados a Iron Man También. y a Madame Web, que creo que son los capítulos que yo vi de esa serie. No he visto Cierto. más. Cierto, tenía también todo el tema de Secret Wars, hacía creo que era una pequeña adaptación, si no recuerdo mal, ya la verdad es que no me acuerdo, porque había tantas cosas, pero hacía también creo un pequeño giro de eso, tenemos el movimiento de los múltiples Spider-Man, que hay muchas cosas en esa serie que se pueden ver. Muy, muy, muy entretenida y muy recomendable, aunque la animación creo que no ha envejecido especialmente bien. Por lo menos yo la vi un episodio hace unos años y dije, ostras, esto para verlo hay que echarle un poquito de valor. Pero bueno, era también muy rompedora en ese sentido. Y bueno, pues nos vamos a ir ya a las temáticas, a la actualidad. Y vamos a comenzar hablando de series Marvel a nivel de live action, de acción real, porque esta semana han empezado a sonar algunas fechas. Son fechas, como siempre, pues un poco estimativas, pero bastante cercanas a lo que podría ser. Y se habla de que para el año que viene, para marzo del 2021, estaría previsto que comience el rodaje en Atlanta de She-Hulk. Se coloca así como una de las primeras series o una de las prioridades. Próximas prioridades de Marvel Studios después de pues toda la retahíla que tenemos o vamos acumulando, ¿no? Que tenemos ahí Bruja Escarlata y Visión, tenemos The Falcon and the Winter Soldier, pendiente de estreno, Ojo de Halcón, que ha comenzado ya su preproducción, tenemos Miss Marvel, que ahora comentaremos que ya están empezando a rodar, a filtrarse las primeras imágenes, y tenemos She-Hulk, como digo, y también Moon Knight, que la serie se va a empezar a rodar también en marzo en Londres, que ya está empezando a circular también un rumor de que el traje que le veamos al personaje en la pequeña pantalla no sería de pues tanto como en los cómics a nivel de ese blanco puro que estamos acostumbrados a ver, sino que tirarán más bien por una capa plateada. Pequeño cambio respecto a los cómics, que también es cierto que en alguna que otra viñeta se han movido también en una escala de blancos grises que casi ha rozado lo plateado. Bueno, a ver cómo luce eso y si realmente es un rumor cierto o es eso, un rumor que acaba no siendo verdad. También hay que decir un rumor que no hemos llegado a traer al blog, estaba viendo a ver si lo traía o no, es que están empezando a apuntarse de que también podría llegar a comenzar el rodaje el año que viene la serie de Nick Fury, que recordéis, no sé si recordáis que estuvimos comentando este pasado verano, no sé si fue por mayo, creo que estaba mirando por ahí aproximadamente. Que hay un proyecto en el que Nick Fury pues, sería uno de los protagonistas. Bueno, pues parece que a lo mejor podría comenzar su producción en 2021. Ya digo, es un a lo mejor.
Y bueno, en este sentido, poco que decir si nos vamos a parar un poquito más en Miss Marvel, porque se han empezado a filtrar esas primeras imágenes del rodaje en exteriores. Han comenzado, si no fue esta semana, fue la semana pasada. Y son unas imágenes interesantes porque podemos ver al fin a Iman Vellani, a la protagonista, como Kamala Khan. El vestuario que vimos en unas primeras imágenes no nos decía absolutamente nada, la veíamos únicamente montada en una bici con unos colores que sí recordaban a los cómics. Pero después han empezado a filtrarse una serie de imágenes donde la vemos acudiendo a una fiesta de Halloween. Y curiosamente luce un traje que es como una recreación, ¿no? Un traje de Capitana Marvel, pero a un estilo casero, ¿no? Un trajecillo cutre de Capitana Marvel. Y es que va a demostrarse ahí, pues que evidentemente, como en los cómics, pues ella va a ser una gran fan de Capitana Marvel. Lo que se están viendo ya muchos es cómo va a conocer ella, Kamala Khan, siendo tan joven, a Capitana Marvel, que se supone que ha estado ausente durante los acontecimientos, pues que, bueno, durante el tiempo que ha estado Kamala Khan viva, ¿no? Es muy joven y durante todo ese tiempo, Capitana Marvel, recordemos que desde los 90 que estuvo con los acontecimientos que vimos en su película, se supone que abandonó la Tierra y ya ha regresado únicamente para la batalla contra Thanos, tal y como vimos en Endgame. Entonces, ¿cómo va a conocer tanto Kamala Khan a Capitana Marvel hasta el punto de idolatrarla como gran superheroína a la que quiere ser, ¿no? Ese es uno de los grandes temas que está ahí en el aire, que no sabemos todavía cómo le van a resolver. También es cierto que no sabemos la serie Miss Marvel cuándo se va a situar. Por tanto, puede ser que tengamos todavía ahí cierto margen para que puedan explicar muchas cosas. Estas imágenes también nos dejarían la confirmación de que el actor Matt Lintz será el encargado de interpretar a Bruno Carrelli, que es uno de los personajes más importantes de Kamala Khan en los cómics, porque es su gran amigo, el único que conoce su doble identidad, y es también con quien llega a tener ahí un pequeño, pues, escarceo amoroso, ¿no? Se llegan a besar, lo que pasa que al final, pues no sale nada de ahí, porque no parece que salten chispas entre ellos, que además él pues tiene, nos deja una pequeña referencia al resto del UCM, y ahí lo vamos a dejar para no revelar mucho más. Bueno, como ya digo, unas imágenes que están llamando un poco la atención. No sé si vosotros queréis añadir algo de lo que hemos visto en esas imágenes. Tú, Diego. Bueno, se me hace muy interesante cómo, pues, dentro del contexto del UCM, los personajes, los superhéroes, son vistos por el público, que eso se maneja, pues, ligeramente en las películas de Spider-Man, pero en las series dentro del UCM se manejaba más. Por ejemplo, me gusta mucho ver las series de Netflix o las series de ABC, como en Agentes de S.H.I.E.L.D., los juguetes de los personajes, de los Vengadores principalmente, o las referencias de cómo pues eran estos personajes captados en cámara por las diferentes amenazas que tenían que lidiar. Mira, sé que el conflicto de que pues Carol Danvers estuvo ausente por décadas, ahí permanece, pero pues como decía un comentario, quizás con sus acciones vistas dentro de Endgame, ya pues el personaje ganó un nuevo estatus y es conocida por la humanidad, por la Tierra dentro del UCM. Cosa que también menciona Peter Parker en Spider-Man Far From Home, cuando él sugiere a Capitana Marvel como miembro del equipo de Fury, para que lo reemplace a él, no sé si te acuerdas. No me acuerdo, ¿eso cuándo pasaba? En Spider-Man Far From Home, que menciona a Peter Parker ya diciendo como si Capitana Marvel ya estaba asegurada como heroína de la Tierra, solo la menciona de pasada, pero pues se da a Oh, entender eso. pues no me acuerdo ahora mismo, Sí, no me acuerdo. es la primera vez que a Carol Danvers se le da el nombre de Capitana Marvel en el UCM. Sí, se lo dice él, porque no, como en la película no quiere formar parte del equipo, entonces le da el nombre entre varios que da el de Capitana Marvel. Y creo que no sé si es de Strange, de Stephen Strange, me parece, no me acuerdo bien. Me lo voy a tener que volver a ver, me lo tiene que volver a ver. Bueno, a ver cómo encaja, a ver si esos acontecimientos, pero no sé, a mí todavía no me termina de encajar como para que alguien la llegue a idolatrar tanto, pero bueno, es un tema que todavía pues es muy pronto para comentarlo porque no sabemos absolutamente nada de Miss Marvel, no han dicho nada, yo creo que no hay ni descripción oficial, así que bueno, también es cierto
que para qué queremos descripción si no nos van a decir mucho más. Ya hemos visto qué tipo de descripción nos da Marvel Studios para sus proyectos, sobre todo para las series, y ahí no nos van a revelar gran cosa. Bueno, con eso vamos a cerrar el capítulo de series Marvel, porque no hay mucho más que rascar en ese sentido. Son fechas que bueno, se tienen que ir dándole forma con el tiempo. Sí parece que se está comentando que Kevin Feige pues está empezando a centrarse mucho más, que tiene su foco puesto en lo que son las series, dado que el cine, pues lo que es la maquinaria de las películas de Marvel Studios, ya está funcionando, ¿no? Ya se conoce, ya se sabe cómo funciona, y Kevin Feige pues está enfocando más a la pequeña pantalla, porque es un proyecto ahora muy diferente que se tiene que abordar de manera distinta como hacían las producciones de Marvel Studios. Aunque nos dicen que las series son como grandes películas, bueno, al fin y al cabo pues también tienen sus diferencias, ¿no? Porque van por series y demás. Bueno, pues eso es lo que se dice, ¿no? Que Feige tiene puestos sus ojos ahora en series Marvel. Y bueno, vamos a aprovechar más el tiempo porque nos vamos a ir al cine, porque esta semana ha saltado un poco la polémica por el tema de Black Panther. Lo hemos comentado en algún que otro programa, que si Black Panther 2, a raíz pues de la trágica muerte de Chadwick Boseman este pasado verano, si Black Panther 2 era muy pronto para abordarle, se tendría que dejar reposar un poco más, parece que Marvel Studios no tiene precisamente intención de dejar pues pasar más tiempo. Y si algunos pensamos, yo incluido, que el proyecto de Black Panther 2 se iba a retrasar y esa fecha de estreno que estaba fijada para la película se iba a ocupar con otro proyecto, por ejemplo Blade, que era un proyecto que parecía que iba ganando más fuerza, nada más lejos de la realidad, porque se ha sabido que Marvel Studios tiene intención de empezar el rodaje de Black Panther 2 este próximo julio. No se habla nada de esa fecha del 6 de mayo de 2022, que es la fecha de estreno de la película, pero en principio, pues esta fecha seguiría fija, aunque también teniendo en cuenta que el calendario de estreno de UCM ahora mismo está un poco en el aire, pues es difícil afirmar con rotundidad. Pero sí resulta muy, 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 muy llamativo que Black Panther 2 vaya a empezar su rodaje en cuestión de pues de 8 o 9 meses, así mal contados, y eso indica que Marvel Studios ya ha tomado una decisión de cómo abordar esa despedida de Chadwick Boseman. ¿Cómo le van a decir que adiós a T'Challa en el UCM, cuando precisamente hace unos días la vicepresidenta de Marvel, Victoria Alonso, decía que no iban a revivir a ninguna persona fallecida mediante CGI? Es decir, no vamos a ver a Chadwick recreado de manera digital. Por tanto, no sé si vamos a ver a un Black Panther que no se quita la máscara y que vamos a asumir que esta Charlie lo vamos a ver morir en una escena, o qué es lo que tienen aquí pensado para despedir al personaje, cómo hacer esa transición hacia Shuri, que se dice que posiblemente gane más importancia en Black Panther 2, como también es lógico. ¿Cómo lo veis esto? ¿Precipitado o tiene sentido que quieran aprovechar el tirón que tuvo Black Panther 1, ¿no? Como gran película en 2018. Ya van a ser 2 años del estreno de Black Panther. La fecha de tentativa era 2022. Serían 4 años. Sea cual sea la decisión, pues va a haber controversia. Yo quisiera un recast para T'Challa. De hecho, estaba leyendo algunos opinólogos norteamericanos y hombres afroamericanos que pues era algo necesario para el personaje. Y pues sinceramente eso que mencionas tú de que verlo morir con el traje, pues a mí la verdad se me haría de mal gusto, y lo más cerca que se muere y sin ver su cara, es que yo no le veo sentido el hacer eso. Eso sería igual de faltar el respeto a la persona fallecida. O sea, mira, creo que evidentemente ya Marvel tomó la decisión. Yo comparto con Diego la opinión de que hacer que T'Challa, el personaje de T'Challa muera en la primera escena, no me parece lo más correcto. Si Marvel tomó la decisión, puede indicar, es que no sé lo rápido que pueda trabajar Ryan Coogler, por lo más puede indicar, creo que hay más probabilidades de que sea un recast, porque si no va a trabajar mucho ni va a cambiar nada en la película, significa que lo que vas a poner a otro actor.
De otro caso, no sé, pondrían a Chun interpretando, sé que es lo más lógico, pero yo le daría entonces eso a la segunda opción. Realmente sí, eso lamentablemente va a haber controversia, haga lo que haga Marvel Studios con esa película, realmente sí, por desgracia va a haber una controversia. No sé bien, yo todavía no estoy decidido si que es mejor hacer un recast o poner a Shuri como Black Panther. Realmente no. Creo que puede ser, ahora tirándome a la piscina, vaya, ahora decido un poco y creo que un recast sería bastante, sería un poquito, me parece, me gustaría un poquito más. Aunque bueno, claro, siempre haciendo los honores y dedicándolo a la película Chadwick Boseman. Por ahora, no sé, creo que puede ser un poquito mejor para lo que quiera hacer Marvel con la película. Y como te comentaba, si no ha cambiado, evidentemente no han hecho, se ha tomado un tiempo, pero bueno, no lo suficiente como para hacer un cambio en el guión sustancial, creo que puede ser lo más probable un recast. Bueno, a ver si hacen eso, no lo sé, yo lo veo, siempre lo digo y me reitero, es un tema demasiado delicado y yo le daría tiempo, pero es que, hombre, es cierto que estamos hablando en 2022, que todavía queda para ser 2 años. Bueno, a ver, hay cierto margen, es cierto, pero bueno, no sé, es que yo, para mí sigue siendo muy pronto, no siento, no puedo dar una opinión sobre el tema. No sé, no sabría qué hacer. Bueno, sí, para completar la noticia, comentar que se dice que ya podrían tener a un actor enfilado para incorporarse a la película en calidad de villano. Y ese actor no sería otro que Tenoch Huerta, que es conocido por su papel en Narcos México. Al parecer, pues el actor mexicano estaría en conversaciones para interpretar a uno de los antagonistas de la película. No se dan nombres, pero evidentemente las teorías de los fans ya están empezando a circular y le llegan a colocar personajes como Namor, que no me cuadra para nada, o White Tiger, que quizás podría encajar así también a nivel de historia. Son dos personajes que, bueno, podrían encajar bastante bien a nivel de Black Panther 2. Pero no lo sé, tampoco este actor yo lo conozco en absoluto, porque a mí Narcos no, yo sé que es una gran serie, pero no la he visto, y aún menos Narcos México, que lo veo una especie de spin-off, ¿no? Una desviación de la serie, aunque también, digo, estoy hablando desde el conocimiento, no sé absolutamente nada. No sé si vosotros conocéis algo de este actor. Sí, Tenoch Huerta ha adquirido fama por producciones, por películas de cine mexicano que ha protagonizado a lo largo de la última década. Yo lo vi por un programa histórico biográfico llamado El Encanto del Águila, que salió hace como 10 años, y desde entonces ha estado pues saltando a la pantalla. Qué bueno que pues la ha logrado en la serie de Netflix. Yo, bueno, no sé qué personaje pudiera interpretar. De hecho, mientras estábamos hablando, me doy cuenta que hay controversia en redes, hay trending topic hacia Tenoch Huerta por unas cuestiones que dice ahí mientras estamos platicando de él. Yo no sabría qué personaje interpretaría. Es que el Lord de Black Panther, porque he leído un poco de sus personajes, es muy limitado en cuanto a villanos, no tiene una galería muy extensa. Los que ya conocimos pues fueron Ulises Klaue y Killmonger, y pues hay alguno que otro por ahí. Sería difícil ponerle candidato. Si fuese Namor, no sé si yo tampoco lo veo en ese personaje. Sí, no encaja mucho. ¿En tu error? Sí, coincido con Diego que los personajes más famosos, los villanos más famosos, creo que de Black Panther se presentaron en... Bueno, uno no se presentó, pero el otro sí, se vieron en la primera película. No sé qué otro podría ser. Namor realmente no lo veo como un personaje, no lo veo como... A tener cuenta, no lo veo para interpretar a Namor. Quizá alguien de... Con poco, si hay alguien de la camarilla de Namor que se vio en la serie de Avengers Assemble en la quinta temporada, que se ve la rivalidad entre Atlántida y Wakanda, quizá alguien de esa guardia real que tenía Namor, aunque en la serie no era Namor sino era Tuma, pero bueno, más o menos por ese visto. Es que no lo veo tampoco como White Wolf, aunque ya White Wolf en el UCM se lo dieron a Winter Soldier. Realmente yo tampoco no sé bien qué villano podría ser Tenoch Huerta.
Aquí estamos teorizando y quizás es uno propio para la película, también puede pasar. También puede pasar, muy cierto, puede pasar eso, que se saquen algo de la manga o que combinen personajes o que quieren del villano de otro, ¿no? Es lógico, es lógico. Bueno, a ver qué tal vamos con eso y mientras tanto nos vamos a hablar de otra película que es también muy esperada y que al fin, después de muchísimo tiempo, tenemos novedades. Estamos hablando de Deadpool 3. Recordemos que hace tiempo ya que Ryan Reynolds nos viene comentando que sí, que hay una Deadpool 3 en camino, pese a que ahora Deadpool esté en manos de Marvel Studios, en manos de Disney, después de que esta última se hiciese con los activos de 20th Century Fox y por tanto con los derechos de todo lo que es la franquicia mutante y los Cuatro Fantásticos. Reynolds ha avanzado en el pasado, que estaba en conversaciones con Marvel Studios, que había algo en camino, pero que no había novedades. Al fin, tenemos una noticia importante y es que tenemos guionistas para el proyecto. Y curiosamente, no van a contar con quienes se encargaron de escribir tanto Deadpool 1 como Deadpool 2, es decir, con Reed Reese y Paul Wernick, que trabajaron en esas dos películas del 2016 y 2018 con una implicación muy activa del propio Reynolds. En su lugar tendremos a las hermanas Molyneux, que son las guionistas y productoras ejecutivas de la serie animada Bob's Burgers, que yo no la he visto, pero parece ser que es muy famosa. De hecho, es ganadora de un Emmy en 2017 y también estuvo nominada durante 8 años consecutivos. Y además, el año que viene también parece que van a estrenar un nuevo proyecto titulado The Great North. Bueno, no sé mucho de ellas, pero parece que tienen un bagaje interesante, pero evidentemente duele el hecho de que cambien de guionistas por el camino. Además, parece que el director David Leitch no va a regresar tampoco para esta tercera película. No se cierra del todo la puerta, es decir, sigue siendo posible, pero muy poco probable, básicamente porque también se comenta que Leitch tendría el año que viene bastante ajetreado y sería cuando se espera que esta película empiece a tomar forma. Vamos, que vamos a tener una Deadpool 3, pero con un equipo creativo completamente nuevo, aunque sí se espera que regrese Ryan Reynolds. Además, se dice que la intención es que la película siga respetando la calificación R que tuvo las dos anteriores películas. Esto es algo muy positivo porque era una de las dudas que teníamos sobre lo que iba a pasar una vez que el mercenario caza se estuviese en manos de Disney. No sabemos si esto lo va a seguir distribuyendo Walt Disney directamente o si va a utilizar a una empresa intermedia. Ya hemos comentado alguna que otra vez que podían usar pues, el sello de Fox para lanzar este tipo de producto. Bueno, eso está ahí en el aire, pero bueno, parece que la intención es mantener la calificación R tan necesaria para un personaje de este estilo. Otra cosa es ver si esto va a encajar o no dentro del UCM, cómo va a encajar, qué van a hacer con él, si van a aprovechar ese tono canalla que tiene el personaje para precisamente jugar con la idea de si es UCM o no. Bueno, eso está ahí, pero es una buena noticia saber de que Deadpool 3 sigue con vida y sobre todo, bueno, porque ya están trabajando en ella, ¿no? ¿Cómo lo veis? Me alegra que se vea la luz al final del túnel. Para Deadpool, que pues tenerlo en el congelador teniendo ya un buen rendimiento, pues no es lo mejor para el personaje antes de que pues, su fama se apague. Qué bueno que al menos ya se está trabajando en él. Independientemente si está en el UCM o encuentra la manera de introducirlo en el UCM, pues quiero que continúe con lo bueno que nos dejaron las otras historias. Esto del equipo creativo, bueno, los guionistas con los que inician las franquicias no son los mismos que terminan al final, salvo pues exceptuados salvo algunas excepciones. Yo espero que el equipo creativo entre pues respete o más que nada pues innove para darnos un buen sabor de boca con una tercera entrega de Deadpool y pues los personajes que lo acompañaron. Yo igual estoy bastante contento con esta noticia. Deadpool fue una gran película y una nueva visión del mundo de superhéroes, como comenté en algún momento de un podcast pasado. Fue nominada al Globo de Oro como mejor comedia, que eso no lo ha logrado. O sea, Black Panther lo hizo como drama, pero bueno, antes de Black Panther no lo había logrado
casi ninguna película. No recuerdo si el Caballero Oscuro lo llegó a hacer, no tengo ese dato ahora, pero bueno, Deadpool en ese caso lo logró como mejor comedia y se llevó una nominación Ryan Reynolds como por su actuación. Así que es una, realmente fue una película que rompió muchos esquemas. Que igual que la segunda parte bajó un poco el nivel, pero igual fue bastante disfrutable. Sí me duele mucho que no sigan con el equipo creativo. Realmente yo he visto muchas películas de esa dupla de guionistas. No sé si la habrán visto, la trilogía de Zombieland, Life, Six Underground. Entonces me parece que me dolió un poco que no sigan con ellos dos. Que aunque bueno, su reemplazo parece ser de alta calidad. Como comentaba Álvaro, Bob Booger es una de las grandes series de animación de este siglo. Yo no la tengo en mi lista, en su lugar escogí a BoJack Horseman y Archer, pero bueno, sé que es una gran serie, así que espero lo mejor para esta tercera entrega. Sí, es una animación que estaba mirándolo ahora, que tiene 11 temporadas, o sea que lleva una locura a sus espaldas, una maravilla, vamos. Bueno, pues en definitiva, una buena noticia que esperemos continúe esa gran estela que, como decíais, ha dejado esas dos primeras películas de Deadpool que tan buena aceptación tuvieron entre los fans, porque era muy buena adaptación del personaje de Deadpool y se notaba muchísimo cariño hacia el mismo, ¿no? Bueno, a ver qué tal van y sobre todo a ver cuándo se ubica este proyecto en lo que viene siendo el calendario de estrenos. Y bueno, vamos a ir terminando lo que es Marvel, bueno, prácticamente el noticiario, y vamos a dejar algunos titulares rápidos. A nivel de fechas, enlazando, igual que antes estábamos hablando de las series de Marvel que recibían fechas de rodajes, pues decir que se habla de que Guardianes de la Galaxia 3 va a comenzar su producción a finales del 2021. No se da mes concreto, pero bueno, más o menos la ubicamos ya todos por ahí en la segunda mitad del año. Básicamente porque James Gunn está ahora mismo ultimando lo que vienen siendo los trabajos en The Suicide Squad. Y además en breve también va a trabajar, bueno, está trabajando ya prácticamente en la serie de Peacemaker, ese spin-off de The Suicide Squad, que va dirigido a HBO Max. Tienen que realizar todo el rodaje de esa serie, la postproducción y de cara al estreno. Y después se mete en lo que es la promoción de Suicide Squad, que teóricamente pues sigue con ficha de estreno para el año que viene. O sea, hasta que no termine su etapa con DC, no se va a meter con Marvel y con Guardianes de la Galaxia 3. Y será cuando termine SDC, pues cuando comience la preproducción y rodaje después de Guardianes de la Galaxia 3. Que todo esto, pues ya digo, lo ubicaríamos para el segundo semestre del 21. Y decía también que uno de los titulares que nos ha dejado este domingo es la confirmación, ya esta vez sí oficial, por parte de Michael Giacchino, de que él se va a encargar de realizar la banda sonora de esta tercera película de Spider-Man de Tom Holland. Porque esto era un titular que él soltó en el pasado, que lo dejó ahí un tanto en el aire, que parecía que lo dejaba caer, ¿no? Lo intuía y prácticamente lo damos como algo por hecho, pero bueno, así ahora cuando ha sido más explícito, más directo, diciendo que sí, que va a regresar. Yo creo que Giacchino se convierte así en uno de los pocos compositores que ha trabajado en una trilogía completa de películas de superhéroes. No sé si vosotros estáis saltando, no sé si os suena algún otro compositor que haya conseguido trabajar en lo que es, digamos, toda la trilogía, aunque hayan estado más o menos películas, pero toda la trilogía, ¿os suena alguno que otro? Pues Hans Zimmer estuvo completo en las tres de Batman, de Nolan, las tres de Batman de Nolan, y Alan Silvestri, él estuvo en la mayoría de las partituras de la tetralogía de los Vengadores del UCM, salvo en Age of Ultron, tengo la duda, no sé qué tanto ahí estuvo porque colaboró con Elfman, pero sí, es un récord que haya compuesto una trilogía completa. Junkie XL no estuvo en la primera y la segunda de Deadpool. No sabría decir, solo sé de la primera. No sabría yo tampoco ahora mismo. Bueno, en definitiva, un buen compositor que nos ha dejado además buenos trabajos, ¿no? en otra rama, ha trabajado también en muchas otras películas, tanto animadas como de acción real. Y bueno, es cierto, hay gente que no le gusta mucho el trabajo que han hecho con Spider-Man. Bueno, para mi gusto, me gusta, más o menos aceptable. Me mola lo que ha hecho, así que para mi gusto, una buena noticia. Y bueno, ya por cerrar, como último titular rápido para dar, decir que ya se ha confirmado que el próximo DLC del videojuego Marvel's Avengers va a llegar el próximo 9 de diciembre y va a ser el dedicado a Kate Bishop. Recordemos que este era un DLC que teníamos que haber recibido, pues, mucho antes, lo teníamos que haber recibido ya, teníamos que estar jugando ya,
Pero bueno, finalmente que han confirmado que va a ser el 9 de diciembre cuando podamos disfrutar de él. Y además avanzan que en 2021 podremos disfrutar del segundo DLC gratuito que será el dedicado a Clint Barton. Igualmente dicen que para el año que viene ya podremos disfrutar de este juego para la siguiente generación de consolas. Algo que iba a estar también disponible a este próximo. Bueno, ya, ¿no? Ahora mismo con el lanzamiento de las consolas y que también se acabó retrasando y bueno, pues no dijeron fecha y siguen sin decir fecha, pero bueno, dicen que para el 2021 podremos llegar a hacerlo. Y bueno, nada más, lo dejamos ahí con esos titulares para no enrollarnos, que se nos ha quedado un programa muy largo y después, pues todos los que estáis ahí nos odiáis un poquito por extendernos demasiado en estos programas. Así que no nos vamos a entretener mucho más y nos vamos directamente a agradecer, por un lado, a Diego y a Errol por estar ahí al otro lado del micrófono ayudándome a repasar las noticias de actualidad y evidentemente agradeceros a todos los que estáis ahí escuchando en las diferentes plataformas que nos apoyáis todas las semanas dándole ahí a los me gusta y dejando algún que otro comentario. Así que nada, chicos, muchísimas gracias. Nos seguimos viendo. Adiós. Bye bye. Bye bye.